What's up, family? Welcome back. Hoy vamos a preparar unos chicharrones de pollo porque en el video pasado me dijeron, Guzzi, haz chicharrones de pollo. Y aparte, una salsa riquísima. Estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar. Ahora, chicharrones de pollo. Hemos escuchado chicharrón, ¿verdad? Chicharrón de pollo, que es básicamente la piel de un puerco. Pero aquí tenemos pollo, unas piernas de pollo y pues la piel del pollo, que también se hace chicharrón. Y ahora, mucha gente no le gusta la piel y cuando pide pollo, ¡ay! Sin piel y deshuesado. El hueso sirve para los caldos y la piel para el chicharrón. Chequen esto. De lo que se están perdiendo, ¿eh? Oigan, y gracias por las historias que me han mandado de que hacían chicharrón de pollo con sus papás y todo eso. Me gusta leerlo. Aquí déjame en los comentarios qué cosas te recuerdan a tu papá o a tu mamá. Aquí nada más le estoy quitando toda la piel al pollito. Si eres vegano, pues siento mucho estas imágenes. Pues ahí está la piel del pollo, de la gallina. No manches, esto es oro, sabor. Se me está haciendo agua a la boca. Cuando compramos pollo frito, sí o no, lo mejor es lo crujiente. Ay, quiero comer ya. Déjame saber en los comentarios si eres team cuerito o team carnita. Ahora, metí aquí las pieles en agüita y vean. Las estoy lavando para que no tenga ahí, no sé, tierrita o algo así cochino. Y las vamos a escurrir. Le vamos a quitar todo el agua, pues. No queremos que chispotee todo esto, que reviente acá. Ahora, como esta piel aquí tiene grasita, no se lo voy a quitar porque, pues... Igual le puedes dejar un poquito de pollo ahí para que se haga carnita, pero pues no. Y tomamos servilletas. ¿Por qué? ¿Servilletas de papel? Porque vamos a secar todo esto. Queremos que las pieles estén bien secas. Agarran la piel y la ponen así. Hacen lo mismo con todas las pielecitas. Me siento como un cavernícola acá poniendo a secar las pieles que acabo de cazar. Así también habla tu tío cuando se pasa de copas. Y ya que tengas todas estas pieles extendidas, las vamos a cubrir con más papel para secar el otro lado, pues. ¡No manches, José! ¡Está más caro el papel que el pollo! Tal vez, pero sabe más rico el pollo que el papel. Ya que estén bien secas las pieles, las vamos a extender otra vez aquí en nuestra tabla. ¡Cosa, es mucho trabajo! Lo bueno en esta vida cuesta. Y nada más las vamos a rebanar unos pedazos, vean. Como este cuero, la vamos a partir en unos 4 pedazos. Y luego le ponemos un poquito de sal. Poquito de sal. Recuerden que la piel es muy delgadita. Si le pasas de sal, pues va a estar bien salado. Y ya que todo tenga sal, lo dejamos reposar unos 30 minutos. Y estamos listos para freír. Pasando 30 minutos, vamos a llenar esto de aceite. Es aceite comestible para freír de cualquier marca. Yo lo voy a poner 1 litro. Igual pueden usar manteca de cerdo, pero quiero que sea para pollo, no a cerdo. Ahora, mientras se caliente esta onda, chequen. Esta es la salsa más rica para el pollo. Para todas las cosas que son pollo, las cosas fritas, carne asada. Esta es la original. ¡Ay, está bien buena! No sé cómo se llama, tal vez es una salsa taquera, pero vea. Tenemos unos tomatitos rojos, tenemos chiles jalapeños, pero rojos. Cambia el sabor cuando son rojos. ¡Busquen jalapeños rojos! Y también tenemos serranos rojos. Sí, son verdes al principio y se hacen rojos, mijo. Y un habanero. ¡Oh! Está bien sencillo, chequen. Agarras estos tomatitos. Nomás los ayudas poquito ahí para que no se vayan a atorar. ¡4! ¡Ah! ¡Me salió sangre! Para eso están las tablas para cortar. Y pues a los jalapeños le quitamos, ignoren mi cortadita, le quitamos el rabo, los cortamos en unos pedacitos también, y van para adentro. No sé qué tiene de especial cuando se ponen rojos los chiles que saben diferentes, pues. Y un chile habanero, con todo y semillas. Y también un pedazo de cebolla. Lo voy a poner nada más la mitad, Ahora, no lo vamos a triturar todo esto. Vamos a martajarla más o menos, Eso es lo que queremos, que tenga textura, Ahora, pueden ver que está como media clarita. Es el aire nada más que se incorporó en la salsa. Todo este aire se le va a salir, se le va a ir saliendo y se va a hacer más rojita, bonita, pues. Y pues ahora le vamos a echar un poquito de cilantro. Vean, aquí tengo cilantrito delicioso. Pero el cilantro no lo metí ahí porque no quiero que se desbarate todo. Me gusta que tenga el cilantro así en pedacitos visibles, pues que no sea como una triturada ahí. Ahora pasamos un poquito de salsa aquí en nuestro bowl. ¡Qué rico, no manches! Le echamos cilantrito, un poquito de salecita y pimienta. ¡Me mezcla, mezcla! ¿A poco no reconocen esta salsa? Vean, este colorcito ahorita se va a hacer más intensa rojo. A ver, está buena, está buena, está buena. Pica, pica, pica rico. Pues chequen, aquí tengo el aceite y pues ya está caliente, está a 352. Ahí tiene que estar. Agarramos un cuerito y chequen. Y lo metemos. ¡Wow! ¡Chicharrón! Vamos a meter otro.
Y pues nada más los vamos a freír hasta que estén un doradito color oro bonito, ¿eh? Vamos a meter otro por aquí. ¡Ay, se achicharran como el chicharrón! ¡Ay! Es muy importante que estén secos, porque si están mojaditos va a reventar todo. El agua y el aceite no se mezclan, amigos. Ya me lo está diste, a ver. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¡Fam, esto está bien fácil! Bueno, lo más difícil es prepararlos para llegar a este punto, pero está bien fácil. Vean, este ya mero está. Ya casi. Tiene un color medio opaco, pero vamos a esperar más. ¡No manches, sí parecen chicharrones! O sea, podemos hacer chicharrón de cualquier piel. Chicharrón de cerdo, chicharrón de pollo. ¿Se podrá chicharrón de vaca? O sea, ¿chicharrón de res? ¿Creen que se podría hacer esto? Déjame saber en los comentarios si ya has probado el chicharrón de res. Y si ya existe, ¿dónde lo puedo conseguir? Vamos a tener que cambiarle el canal de El Guzzi a El Chicharrón. Y ya que estén bien doraditos, bien... un color oro así bien bonito. Ya están listos para sacarse. Y se van a dar cuenta que todavía están como aguaditos. Pero no se preocupen. Ahorita que se enfríen se van a hacer duros. Y los pasamos a un papel absorbente. Pues vean nada más estos chicharroncitos. La neta no son muchos chicharrones. Pero tienen mucho sabor. Bastante. Quiero que escuchen esto. Oh, oh. Está buenísimo. Y de sal está perfecto, fam. Vamos a agarrar una tortillita calientita. Vamos a quebrarle un chicharrón. Y vean esta salsita. Ya agarró un color más rojito bonito. Se lo echamos así mero. Y listo, va para adentro. Sabe buenísimo. El sabor, ay, no puedo explicarlo. Es muy parecido al chicharrón de cerdo, pero tiene un sabor como... alitas fritas, así, o pollo frito, crujiente, saladito. Está buenísimo. Espero que lo intenten. La neta, está muy delicioso. Quiero hacer chicharrón de res. ¿Existe? Ah, no. Espero que me digan. Soy Food Junkies. Peace.